Yeyeyey, muy buenas a todos. Bueno, vamos con un tutorial de tiro libre con efecto. Y bueno, yo recomiendo que este tipo de faltas las lancéis de esta forma que os voy a enseñar cuando estéis muy cerca de la frontal y bastante centrado, ¿vale? En la frontal del área, cerquita, 18 o 20 metros como mucho, tiréis las faltas de esta forma porque es muy efectiva y además no necesitáis que los jugadores tengan mucha potencia en el disparo, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir al lado izquierdo de la frontal. Ya estáis viendo un poquito la zona, puede ser un poco más centrada, ¿vale? Iré explicando, iré haciendo más tutoriales desde un poco más lejos, desde muy muy lejos. Faltas también escoradas por debajo de la barrera. Bueno, ya iréis viendo un poquito, ¿vale? Por encima de la barrera, por el... Bueno, en este caso procede que lo hagamos con efecto. Que lo bueno de lanzar estos tiros libres así es que la vamos a poder lanzar y no nos va a importar que salte, ¿no? Con la barrera. Bueno, primera cosa que tenemos que tener bien clara es que el jugador tiene que ser zurdo, ¿vale? Ahí tenemos a Leo Messi, PLD, que quiere decir precisión de libre directo, y F, que quiere decir efecto. Son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger a nuestro lanzador. Ya sabéis, pulsamos LT o L2 y podremos escoger cualquiera de los jugadores de campo. Escogemos a Messi, por supuesto. Echamos el joystick hacia la derecha y tocamos el botón de disparo, ¿vale? Muchos me diréis, joder, Ren, pero es que se me mueve. No, es que lo tenéis que hacer a la vez, ¿vale? Movéis el joystick a la vez que tocáis el botón. En cuanto toquéis el botón de disparo, el joystick ya no se va a mover, ¿vale? Entonces, tocáis el botón de disparo y mantenéis el joystick hacia la derecha, ¿vale? En este caso, con un jugador zurdo, ¿vale? Hacia la derecha. Lógicamente, ya habéis visto, ¿vale? Os he puesto ahí la potencia que le tenéis que dar. Una barrita, muy poquito, ¿vale? Que el balón no se levante mucho del suelo, ¿vale? Que será suficiente porque lo único que vamos a hacer va a ser que pase por al lado. Entonces nos va a dar igual que vaya un poco más alto, un poquito más baja. Lógicamente, si va un poquito más... Si va muy alta o si va muy baja, es lo bueno, ¿no? Aquí tenéis con Hazard, ¿veis? Lo poquito que le damos, una barrita ni llega, ¿vale? Por el lado derecho, lógicamente, vamos a utilizar un jugador diestro, como es el caso de Hazard. Precisión de libro directo, 79, no tiene demasiado, pero no está mal, ¿eh? Y 82 de efecto, es el mejor lanzador que podemos utilizar para lanzar con el Chelsea. Así es que, bueno, esta vez el joystick hacia la izquierda, y ya os digo, tocamos, básicamente tocar un poquitín el botón de disparo, ¿vale? O sea, tocamos el botón de disparo y mantenemos durante toda la trayectoria del balón el joystick hacia la izquierda, ¿vale? Y nos cogerá ese efecto que estáis viendo. Bueno, la verdad es que cuando son muy cercanas, ya estáis viendo, ¿no? Que hemos cogido una falta desde el lado izquierdo, otra desde el lado derecho. Tenéis que tener en cuenta, pues precisamente eso, ¿no? Desde el lado derecho con un diestro, desde el lado izquierdo con un zurdo. Y esta falta os recomiendo que la tiréis así cuando la falta es desde muy cerquita, ¿vale? No quiere decir que... Aquí tenemos otra, ¿vale? La vamos a lanzar con Turella ya. Bueno, ya estáis viendo que movemos un poquito, ¿vale? Movemos un poquito el jugador... Lo movemos, digamos, la orientación del jugador un poquito hacia el lado. ¿Cuánto? Pues no sé, ¿qué os diría? Darle un pequeño toquecito, ¿vale? No mucho, porque dependiendo del efecto no cogerá, no se arqueará demasiado la trayectoria del balón y entonces se os irá fuera, ¿vale? Pero ya estáis viendo que sí que coge esa trayectoria, además pega en el palo y con Turella ya nos queda un gol precioso. Imposible para el portero parar siempre que vaya tan pegadito al palo. Y tenemos otra con Royce, ¿ya veis? ¿Habéis visto lo que he torcido? ¿Vale? Un poquito. Royce tiene bastante defecto, así es que bueno, pues fijaros, ¿no? Más pegada al palo imposible. Contra más le pilléis el truquito a pegarla al palo, como estáis viendo en estas faltas que estoy tirando yo, pues más probabilidades de gol tenéis, ¿no? Y si en este caso con un poquito de fortuna, porque el portero mismamente se la mete hacia adentro. Bueno, chavales, espero que os haya gustado, que marquéis muchos golazos, que compartáis el vídeo, que dejéis aquí vuestro like, ¿vale? Que ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de vídeos. Un saludito. Chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del Rem. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoka Bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal. Por streaming sigo el FIFA. Rem garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plan para Rem. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.